Hey, les hablan Marcos y yo. Y ya sea por decisión propia o básicamente porque no les quedaba de otra, algunos idols han decidido dejar atrás su carrera como estrellas del K-pop y se han centrado en otros trabajos. Digamos, no tan cerca de la farándula. Y aquí te cuento de algunos pues que yo me sé. Antes de comenzar, recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y después del tremendo escándalo que se armó con la salida de Mina de AOA, sus problemas de salud mental y los titulares acerca de su ahora exnovio, al parecer Mina decidió permanecer un poco alejada de los medios y ha decidido tomar un rumbo alejado del mundo del espectáculo. Actualmente ha comentado que se encuentra trabajando en una clínica para el cuidado de la piel y así nos los dejó saber en sus actualizaciones en redes sociales, aunque también ha dejado entrever que podría reactivar su canal en YouTube con nuevas actualizaciones. Y después de dejar JYP Entertainment y el grupo DAYSIDS, Jay decidió poner un poco de lado el mundo de la música, al menos por el momento, y decidió dedicarse más al lado de ser streamer, por lo que ahora se ha dedicado de lleno a hacer transmisiones en vivo, más seguido de las que hacía habitualmente. Aunque las primeras emisiones después de dejar el grupo no le fue muy bien que digamos, ya que se metió en tremendo escándalo. ¡Está en vivo, no digan nada crazy! Y es que al parecer dijo unos comentarios fuera de lugar hacia la cantante Jamie mientras hacía uno de sus streams, lo que resultó con una disculpa pública hacia la cantante. Y si tú te quieres enterar de todo el chismón detrás de esto, te dejo el link en la descripción del video donde te hablamos de esto. No quiero dormir, quiero respuesta. Y cuando el contrato de Yuna con FNC Entertainment terminó, ella decidió tomar otro rumbo en la industria. Recordemos que AOA estaba pasando por un mal momento debido a los escándalos que rodeaban a alguna de las integrantes, por lo que un comeback de AOA no se veía para nada cercano. Por lo que actualmente Yuna ha compartido que ha decidido dedicarse a otra cosa. Ahora se ha convertido en una instructora de yoga y está llevando una vida fuera de las cámaras. Además, así lo dio a conocer en sus redes sociales, donde compartió que obtuvo un certificado que la avala para ser una instructora de yoga y que por ahora planea vivir una vida fuera de la industria del entretenimiento. Y una historia que conmovió a los internautas fue la del ex idol Kim Hyun-jun, quien era miembro del grupo TESAHA, que debutó más o menos allá por el año 1997. Básicamente, la mayoría de los idols de la cuarta generación no habían ni nacido. Esperen, ya me está doliendo la espalda. ¿Somos tan viejos? Sí. Pero bueno, el grupo TESAHA obtuvo reconocimiento en su momento, ya que dejaron algunas canciones que quedaron impregnadas en el colectivo popular. Pero la vida de Kim Hyun-jun, después de ser una estrella, estuvo llena de varias preocupaciones económicas. Recientemente compartió que actualmente se encuentra trabajando como repartidor y que de hecho se encuentra trabajando duro y feliz, por lo que muchos internautas lo elogiaron por su gran esfuerzo y perseverancia. Y al parecer que la ocupación más solicitada de los ex-idols del K-pop es ser creador de contenido, y será de Nine Muse no se queda atrás. Y es que después de su partida del grupo, al parecer ella decidió entrar en esta nueva era de creadores en YouTube. Sera se ha vuelto conocida por reaccionar a contenido relacionado con el K-pop, y pues claro, ella conoce todo ese mundillo del K-pop, además de que tiene conocimientos en la música. Soy una bailarina y una acróbata que me preparo como bailarina y como acróbata, o sea, soy una vedette. Además, Sera comentó que abrió su canal con la intención de apoyar a los nuevos idols, ya que se veía reflejada en ellas, y quería darle una pequeña exposición, aunque sea chiquita, especialmente a artistas de agencias pequeñas. Otra ex-idol que le ha ido sorprendentemente bien ha sido Dahi, ex-miembro del grupo GLAM. Y es que en su momento se vio metida en un super escándalo por chantajear al actor Lee Byung-hun, que culminó con la disolución del grupo, de hecho. ¿Qué falta te hace tu mami, mi amor?
mejor que cuando ella estaba. Ella cuidaba que no fueras tan... Y bueno, si te quieres saber todo el contexto detrás de este chismón, también hicimos un video de eso. Te lo dejamos en la descripción para que vayas a enterarte de todo lo que pasó. Y bueno, actualmente Daki es una VJ en Africa TV, que es básicamente una especie de Twitch coreano, donde según algunos medios que han informado de esta situación, ella gana un dineral. Está ganando, o sea, básicamente muchos supers. Y al parecer todo este tema del escándalo ha quedado un poquito de lado. Claro que yo tengo que cambiar, yo tengo que crecer. Yo no puedo estar actuando como una loca siempre. Actualmente ella se encuentra como una de las VJs que gana más dentro de la plataforma Africa TV. Y una de las ex-idols convertidas en youtubers más populares internacionalmente es Wei de Crayon Pop. Y es que después de la separación del grupo fue una de las que decidió seguir con su carrera como creadora de contenido. En sus videos habla sobre el otro lado del mundo del K-pop, aquellos pequeños secretos que siempre hemos querido saber pero que nadie nos podía decir. También hace reacciones a canciones del K-pop, habla de su vida y más cosillas por ahí, además de que tiene otros pequeños negocios por ahí. O sea, Wei le está yendo muy bien. Perfecto, ganando como siempre. Y aunque Jessica, ex integrante de Girl Generation, técnicamente no ha dejado el K-pop por completo, sí se ha concentrado más en los negocios. Y creo que lo que ha hecho básicamente todo el mundo ya lo conoce. Hablo de su marca de moda Blank & Clair, la cual es carísima de París, por cierto. Perdóname, pero eso es varios supers. O sea, con eso voy claro, ¿cuánta leche no compro? Y por lo que tengo entendido, está siendo muy exitosa. Además de que se convirtió en escritora al sacar su libro llamado Shine, el cual es básicamente la historia de una chica que sueña con convertirse en una idol del K-pop. Y bueno, algunas personas piensan que puede haber alguna experiencia anecdótica de Jessica como trainee de SM Entertainment y su vida como miembro de Girls' Generation. De hecho, eso causó un poco de controversia cuando se dio a conocer. Y bueno, el libro ha sido tan popular que de hecho ya se ha confirmado que tendrá una adaptación a película, pero la verdad es que yo no veo claro. Siento que he estado esperándola desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, y también he querido comprar el libro, pero no lo encuentro en español, solo en inglés, y ya saben que mi inglés es muy ratatá. Perdón, tú sabes que mi español está muy ratatá. Y una de las noticias que ha acaparado los noticieros recientemente ha sido el nuevo trabajo del ex miembro de Daya, Songji. Y es que se ha convertido en una streamer, pero no una streamer cualquiera, sino una para adultos, o sea, una para mayores de 19 años. Y al parecer muchos de los fans quedaron sorprendidos por estas noticias. Hubieron unos que mostraron su decepción ante esta situación y otros que apoyaron totalmente su decisión. Y según lo que dicen algunos medios, al parecer Songji obtiene más ingresos como VJ para adultos que como miembro del grupo Daya. Y obviamente después de todo esto, su agencia salió a dar un comunicado donde básicamente dijo que el contrato de Songji ya había sido rescindido hace muchísimo tiempo. Y bueno, ¿tú conoces algún otro ex-idol que se esté dedicando a otra cosa? Compártenos tu sabiduría en los comentarios para que todos estemos enterados. Recuerda que viste Nayana TV, nos vemos en una próxima año.